The dress is Chanel, the shoes YSL, the bag is Dior, H&M Provocateur. My address today, LA by the way, above Sunset Strip, the hills all the way. My rings are by Webster, it makes their heads twirl. They all say, darling, what did you do for those pearls? What? I am a good girl. Hola chicas, como pueden ver de arriba, el video hoy es de las compras que hice en el mes de agosto. Tengo varias marcas y varias cositas, así que voy a comenzar. Voy a comenzar con mi Joy Color, que es de la marca que más cosas tengo. Voy a comenzar mostrándoles dos pares de pestañas postizas que me compré. Estas son las Glamour. Luego me compré estas, que son las naturales. Otra cosita de New York Color es este lip gloss, el tono es el Park Avenue Pink y ahí está el color como verdita, pero en realidad bastante clear. Finalmente en New York Color me compré estos polvos bronceadores que son mate. Continuar ahora con Jordana. De Jordana me compré este blush. El tono es el Coral Sandy Beach. Como dice el nombre, es un tono coral muy bonito. Lo llevo puesto ahora mismo. De Jordana me compré este eyeliner retráctil en el tono brownstone. Ahora voy con Avon. De Avon me compré este eyeliner de Kohl en negro. Entonces en el otro extremo tiene la esponjita de difuminar. Este está aquí. Luego me compré este lip gloss de la línea Glazewear. El tono es Jarring Pink. Okay. El que llevo puesto ahora mismo. Bien bonito, no es pegajoso en absoluto. Finalmente de Avon me compré una sombra en crema. Es esta. Ya la he utilizado como base para sombra. Y el tono es la N01 Pebble Stone. Voy ahora a mostrarles las cosas de Revlon.
me compré la foto ready. El tono mío es el 003. También la llevo puesta ahora mismo. No tiene tanta cobertura, pero tampoco es que es súper liviana. Entonces me compré este labial. El tono es el Candy Pink. Se ve mucho más intenso aquí de lo que realmente pinta, y lo que llevo en la boca es este con el gloss de Avon. Así que está ahí. Y finalmente de Revlon, este gloss. El tono es Hot Pink. Precioso. Me lo voy a echar. Me encanta, me encanta, me encanta ese gloss. Ahora voy con una cosita de ELF. Este blush de la línea Studio. El tono es el Pink Passion. Súper bonito. De hecho es más intenso de lo que se ve en la cámara. No es tan rosita, rosita, como más pusha. De Wet n Wild me compré este labial. Es el 525T. Aquí. Y finalmente la compra estrella del mes, esta sombra de MAC, es la Gorgeous Gold. Es una base de acabado perlado. Precioso. Está aquí. Bueno, chicas, esas son las compritas que hice en el mes de agosto. Cualquier duda, cualquier petición, saben que me pueden escribir aquí en los comentarios debajo del video. Y será hasta la próxima. Bye.